Sí, bueno, yo creo que este es un momento muy importante para todos los que formamos parte de la Subsecretaría de Deportes, específicamente el Programa Deportivo Especial, porque bueno, venimos hace muchos años trabajando para que los jóvenes con discapacidad del distrito, que empiezan como Jonathan desde muy corta edad, puedan desarrollarse ellos como personas y desarrollar al máximo su potencial. Y bueno, el resultado hoy lo estamos viviendo en esta posibilidad que él tiene de poder concretar este sueño, como él dice, ¿no? Empezar a vivir este sueño como una realidad que ya empezó, y bueno, y que él sea una imagen para otros deportistas que recién se inician, como seguramente han sido modelos otros deportistas que han salido y que han surgido del Programa Deportivo Especial en otras oportunidades, siendo representantes y embajadores de Moreno en el mundo, ¿no? Así que agradecidos fundamentalmente a todos los docentes que fueron parte de este desarrollo, porque ellos no se desarrollaron este año, sino que empezaron desde niño, pasaron por muchos profesores, muchos han sido parte de este desarrollo y sobre todo con el apoyo que hay siempre desde la Subsecretaría de Deporte para poder desarrollar estas actividades. Gastón, un programa deportivo especial que da sus frutos después de muchos años de trabajo, de constancia y de permanencia. Sí, la verdad que en primer lugar yo quería felicitar a Jonathan, que es el que trabajó con mucho esfuerzo, y después hacer un reconocimiento, porque hay muchos Jonathan, ¿no? Que no tienen la posibilidad de viajar, pero que se han superado día a día desde el deporte y desde el trabajo que hace este plantel de excelentes profesionales, que son los que están a cargo del Programa Deportivo Especial. Nosotros venimos dándole mucho empuje, mucha atracción a que el deporte sea una gran herramienta que incluya, y me parece que una de las mejores demostraciones está en los logros deportivos que se han ido, digamos, que hemos ido viendo a lo largo de estos años, ¿no? Las delegaciones de deporte especial que viajan a Mar del Plata, los distintos eventos en donde los chicos participan, y la verdad que a nosotros nos llena de orgullo que Jonathan, que Argentina flamee la bandera bien alto en Canadá y que una bandera de Moreno sea bien representada en este caso por Jonathan y por su profesor, que como decía Andrés fue incluido en la delegación del seleccionado argentino, así que muy contentos. ¡Bravo!